Llegó otra cajita también con algunas cositas de Profusion. Y lo que veo que aquí ya enviaron son unas brochitas nuevas que salieron. Miren. Este una. Este otro. Son iguales también, miren. Esta también. Esta. Esta. Esta también. Están bien bonitas las brochas. Me encanta la brocha de ellos. Y miren esta también. Y aquí vamos a ver lo que hay. Ellos siempre me envían sus productos. Siempre, siempre. Oh, miren qué bonita la paletita. Miren el empaque. Y es esta marca, miren. La marca de ellos, de su maquillaje, son súper económicos y son súper, súper buenos. Me encantan las paletas de ellos. Pimentan muy bonitas. Voy a quitarle esto para mostrársela mejor. Hoy es un día, chica, que está súper, súper nublado. Demasiado nublado está. Trae una brochita acá adentro. Y miren los colores, qué lindos. Bien bonita. Esta llegó hoy, este paquete. Bueno, por aquí estoy, miren, le voy a poner el tinte aquí a mi hermana. ¿Te la tumbo? Le voy a poner el color aquí a mi hermana, el cabellito, le toca retoque. No, retoque no, todo el pelo. Digo, no es retoque, no, lo va a poner en todo el pelo porque el color cuando se va a salir nos va a poner como que opaco. Bien. Ya yo me eché un baño, ya me lavé la carita bien, me puse mis cremitas. Miren, se está poniendo más bonito esto que me salió aquí, la espinilla. No me lo he tocado y se está poniendo bonita solita. Bueno, les cuento que voy a hacer una comida hoy muy sencilla. Miren lo que voy a hacer. No tengo ganas de cocinar hoy. Voy a hacer esos chorizos que lo voy a poner aquí en esta parrillita. Hice un poquito de yautía para el que quiera comer yautía. Y, ¿qué le voy a decir? Y le estoy calentando un poquito de arroz a Yadi que quedó de ayer. Ella quiere un huevo revuelto. Como que aquí nadie quiere. Es que la carne cansa, la verdad. O sea, estar comiendo carne guisada, pescado. Y estos choricitos son un poco calientes. Son italianos. Son muy ricos. So, yo me voy a comer dos de esos con lechuga. Y ya con eso yo me lleno. A Yadi le voy a hacer sus dos huevitos. Pero miren, ¿sabes qué? Yo me eché un baño. Me puse esta franelita cómoda y me puse, miren, este pantalón de pijama. Que es súper, súper cómodo la telita. Pero les cuento que me está dando frío. Y me fui a buscar, espérenme, me fui a buscar esta bata. Porque si tengo un poco de frío. Entonces les cuento que, oh, les cuento algo, miren. Ayer yo, se lo juro, yo tenía una risa. Me sentía como una niña completamente. Me puse a hacer Tito. Yo hace rato quería aprender a hacerlos. No es, yo no lo sé hacer. O sea, que no como que aprender a hacerlo, porque eso se va aprendiendo poco a poco. Sino es como cómo manejar bien la aplicación, porque la verdad, honestamente, ni le sé bien. Pero ayer le subí bastante. Y no se imaginan cómo me divertí haciendo eso. Le voy a estar, ojalá y no se me olvide.
voy a tratar desde que yo esté editando el video, anotarlo para dejarle Tito, por si ustedes quieren seguirme por allá y vayan a verme ahí bailando como una loquita, pero es como para divertirnos, ¿se me entiende? Yo lo quería hacerlo también para compartírselo a ustedes realmente. Y bueno, para yo también ahí estar echando relajo, ¿no? Así que, ya saben, vayan a ver. Ay, ¿por qué están tan pegados estos chorizos de ahí? Huelen tan ricos, me encantan. Ay, pero me olvidé de abrirlo, espérenme. Que yo los abro por la mitad para que se cocinen mejor. Ya los iba a poner entero porque está chimeando aquí con usted. Miren, así los abro. Los cocino de un lado, dejo que se cocine bien. Y luego ya lo volteo. Se cocinan bien bonitos. Súper rico. Ya se está bañando. No, obviamente no lo voy a mostrar. Voy a entrar, mami. Miren quién está con ella aquí en el baño. Miren, miren. Ya está, mami. Ya te lo voy a hacer, mami, ahora. Venga. Rey Max. Yo quería grabarlo para que ustedes lo vieran. Venga, papi, venga. Venga acá. Max, mira aquí. Ellos estaban en la alfombrita ahí esperando a Yadi que se bañara. Uno, ella no. Ay, por eso que uno lo extraña tanto cuando ellos en algún momento se van. Mi hermana, como le puse el tinte, dejó su bata aquí porque ella se va a dar un baño cuando le pase el tiempo del color. Pues sí, le estaba diciendo, uno lo extraña tanto cuando a ellos le pasa algo. Yo no quisiera que nunca. Vi que la chula me dio una pena porque ella perdió, creo que fue en el mismo año, perdió sus dos perritos que tenía y eso me da una pena tan grande porque la verdad es feo. Por eso uno tiene que disfrutar, chicas, así sean sus perritos, cualquier mascota que uno tenga, su familia, abrazarlo, mimarlo. Por eso ustedes ven que yo me encanta estar aquí en la casa con mi familia. Compartir todo lo que más pueda. Yo trabajo mucho, pero como les he dicho, yo cuando puedo, compartir, que estamos, así que le muestro que hacemos party o cualquier cosa, yo disfruto muchísimo. Yo les grabo unos segundos, pero luego yo para nada estoy pendiente del celular, yo platico, bailo, como rico también. Yo me cuido muchísimo también, pero también uno privarse de tantas cosas. Hay personas que uno no se muere tan fácil y uno privándose de tantas cosas cuando Dios nos ha dado todo lo que tenemos aquí para uno disfrutarlo. Yo me quedo mirando así, que yo me doy cuenta que yo estoy como que muy cerquita. Siempre me andan diciendo eso hace años, que por qué seco tanto la cámara. Ya estoy cansada de decirles, chicas, yo no veo bien, no tengo la buena la vista ahí. Y ese que me dice lo mismo, ay, que no te pone lente, del otro. Ay, yo no quiero usarle eso. Ya cuando sea como muy de emergencia, ya me los pongo. Y quería decir, pues, de hecho, cuando yo le he hecho maquillaje, ya no le estoy haciendo maquillaje como para el canal, pero a veces sí, y para Instagram. Yo, cuando si ustedes dan cuenta, yo quisiera grabar solamente como que mi cara, maquillándome como otra chica, pero no lo puedo hacer porque no veo de cerca. Entonces yo tengo que poner la cámara allá lejos para ver qué es exactamente lo que me estoy haciendo. Entonces a veces quizá ustedes ven muchas cosas atrás. Y eso, yo no quisiera que ustedes vieran
todo lo que hay atrás, sino como que enfocarme en lo que viene siendo el rostro, o sea, el maquillaje. Pero pues a veces me toca así, porque por lo de mi problema que le digo, ya te voy a hacer el huevito. Eso te lo hago en segundo, ¿ya? Déjenme dejarla porque ya me están atacando por aquí. Miren, les juro que a mí los días soleados obviamente son mis favoritos. ¡Ay! Miren la comidita mía por aquí. Ustedes saben cómo me la voy a comer. Vamos a comer juntas. Obviamente, ¿para qué no? Los días de lluvia más o menos me gustan, no siempre. Pero los días como están hoy, como yo les digo, ¿saben cómo les digo? Los días tristes. Porque esos días así. Papi, por favor, mi amores. Liz, que estoy hablando, bebo. No me vas a dejar que mami hable. Los días así tristes, así como grises, son grises. Me ponen así mismo, como lenta. Siempre se los digo, no me gustan. Bueno, le voy a mostrar ahora mi comidita. Voy a comer por aquí. Uy. Mi pelo me lo lavé ayer y me lo dejé así en natural. Bueno, yo lo que hago es que como eso viene así, lo parto a la mitad. Ay, yo sé que algunos dirán, ay, sí, pero ¿para qué vas a mostrar esto? Pero es cosas que hago de mi vida, se la comparto. A muchas les gusta porque a veces, miren, sabes que a mí esta me encanta ver videos así cuando las mujeres están comiendo algo también, porque a veces uno te agarra ideas, a veces mujeres que le gustan cocinar igual que yo todos los días, a veces no sabemos qué cocinar, ¿sí? Entonces, miren, ya las lechugas están lavaditas y uno se agarra la idea. Miren, yo iba a agarrar aguacate, pero no tengo aguacate ahí. Y ya, me gusta mucho, estoy agarrando mucho la costumbre de cocinar cualquier tipo de carne y agarrar lechuguitas, porque esta lechuga, como le digo, me sacia muy bien. Miren, hago así como si fuera tipo un niñito envuelto. Delicioso. Y les digo, si ustedes tienen o pueden, porque yo no puedo comer mucho, un picantito. Aunque realmente esa es que pica. No que pica tanto, pero me voy un poquito por el garillo izquierdo, como digo yo. Pero si tienen como una salsita, pueden hacer como un piquito de gallo también. Pero hoy estoy como que de esos días que quiero comer cualquier cosa rápido. Y no complicarme tanto. ¡Wow! No pica mucho, no se crean. Tiene un picantito bien bueno. Fue que se me fue de este lado. Me encanta. Cuando ustedes encuentren esa lechuga y la vean por ahí, la compren, acuérdense siempre de mí. Son mis favoritas. Si me invitan a comer un día a su casa, denme de esa lechuguita. Qué rico. Ay, 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 chicas, qué delicia. Y miren cómo está aquí la mamá perruna. Miren, miren, miren. Miren cómo se pone, miren. Miren cómo se pone Rey. Ay, mamá, precioso. Ay, Dios mío, él le encanta que mami le dé cariño. Él le encanta, y más le encanta estar. Max vive más cansado siempre. Ya ustedes saben, ustedes conocen a Max.
Miren cómo se pega más de su mami. Ellos no quieren estar conmigo pegado todo el tiempo. Miren, miren. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Y ese chiquitico? ¿De quién es ese chiquito relambío? ¿De quién es ese chiquito? ¿Eh? ¿Quién acompaña a mamá siempre? ¿Eh? Mi rey, el Max. Miren, miren, es que le encanta jugar. Miren cómo se mete. Él no se cansa. Yo lo que hago, como él es muy hiperactivo. A veces lo que hago es que no, si estoy en la cama con ellos o aquí en el mueble, él está que me mira. Yo estoy viendo la televisión o estoy en la computadora y yo veo que me está mirando, mire y mire porque quiere jugar. Lo que hago a veces es no ignorarlo, porque si empiezo a juguetear con él, él no se cansa, o sea, no me deja hacer nada. Y entonces no me gusta porque una vez se me estaba enfermando y yo sé que era falta como de descansar. Ahora, por eso ustedes ven que yo lo meto en la casita y yo lo arropo ahí para que descansen, porque si no, ustedes saben cómo se la pasan caminando para acá y para allá, todo lo que uno hace, y no, me da penita porque a veces tienen como que los ojos llenos de lágrimas aquí, se le pone eso feo, pero es porque no descansan bien. Y ellos no se le ha quedado nunca negro, no, nunca. Bueno, a este, a Rey, por ejemplo, no se le va a notar tanto porque tiene esto aquí marroncito. Pero Max, espérate, papi, ven. Ven acá, Max. Max, ¿qué es? Pero déjame ver. Ven aquí, papi. Pero deja. Y yo, mira, le está dando amor. Él le está dando amor. Espérate. Pero déjame. Espérate, ven. Mira, Max no tiene eso ahí feito. Porque yo, cuando me paro aquí a hacer mis cosas, yo lo pongo en su casita y ahí ellos descansan. A veces, entonces, por rato también los saco de la casita y ellos están para acá y para allá, pero ya cuando yo sé que tienen que descansar, porque ellos me hablan con la... Bueno, mi hermana limpió el baño. Sacamos toda la alfombra que estaban sucia. Prende la luz, espérenme. Y voy a poner todo limpio de nuevo. Toallita limpia. Alfombras limpias para que todo esté en armonía. La limpieza es lo mejor que hay. Ustedes me oyen así respirando. Es que lo estaba buscando. Esto estaba en la lavadora. Entonces, cuando ustedes saben que va a beber, me subo sofocada. Creo que estoy falta de ejercicios. Mejor ni menciono el gym porque me pongo triste. Quiero volver al gym y no tengo chance, no tengo tiempo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ya andan correteando, jugando. Ven, Max, Max, ven. Max. Venga, 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 papá, venga. Ellos quieren ir para mi cuarto. Venga, 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 papá, venga. ¿Qué hacen, mi amor? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, mi papi? Venga acá, venga. Vengan para acá, ven. Súbete, súbete. Súbete, súbete. Max se sube, pero Rey no se puede subir porque es muy chiquita, Dios mío. ¿Quién es chiquito? ¿Qué hace, mi niño? ¿Por qué lloras? ¿Por qué anda llorando? ¿Eh? Quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, mi niño. Quiero jugar, mi niño. Hey, ya besito, mamá. Dale cariño a mamá. Dale cariño a mamá, ¿eh? Dale cariño a mamá. Dale cariño a mamá. Precioso de mami. ¿Quién acompaña a mamá? ¿Quién acompaña a mamá? Rey y Mike se acompañan. ¿Quiénes son los niños lindos de mami? Esos son mis hijos varones. Precioso. Sí, Mike está peludo ya. Mike tiene que bajar un poquito su pelo. Miren cómo le sale como toda una greñita. Miren. Te pareces a mamá cuando se acaba de levantar, ¿eh? Todo despeinado. Todo despeinado. Bueno, yo me recosté un poquito aquí con los bebés. Ellos estaban jugueteando y jugueteando. Y miren. Miren lo que a ellos les encanta venir a hacer. Miren. Acostarse aquí en la cama de mami conmigo. Y a veces, aunque yo no me quiera acostar, tengo que venirme a acostar con ellos un ratito. Porque a ellos les encanta estar aquí. Y bueno, a mí me gusta, pero es que yo tengo que hacer cosas. Pero ellos vienen aquí, se ponen a juguetear, se duermen un ratito. Cuando yo estoy muy cansada, me gusta también venir a hacerlo con ellos. So, he estado haciendo muchas cosas estos días. Y a veces uno necesita como un tiempecito así. Miren, miren. Bien ñoño.
Él estaba recostado y desde que yo empecé a hablar, de una vez se levantó. Pero tiene un sueño, se le nota en los ojitos. Cuéntate, papi. Ven acá. ¿Por qué desarregla la cama? La cama está arreglada, pero yo me arropé con esta risita. Yo estoy aquí, chicas, ahora sola aquí en mi casita. Yadi está trabajando. Lois salió también. Mi hermana también salió para donde una amiga de ella, que siempre comparten. Ella, ustedes la han visto, es la mamá de Catalina. Mi esposo trabajando. Y yo estaba haciendo así, aquí cosas, me la pasé haciéndome, poniéndome mascarilla. Pero ustedes me ven la cara aquí bien limpiecita. Y miren qué bonito se está poniendo esto también. Me la pasé haciendo muchas cositas que ustedes no vieron, porque a veces no quiero como que estar grabándole lo mismo y todo eso. Estaba, edité un video también, lo edité, ya lo subí, pero lo tengo en privado. Y bueno, ya me eché aquí hasta un poquito aquí con mis bebos. Y quería ponerme a hacerles unos videitos hoy como para TikTok, pero tengo el pelo limpio, pero no me lo he arreglado, así que tampoco no tengo ganas de arreglarme el cabello ahora mismo. Así que me lo estoy cogiendo para mí aquí un tiempecito, tranquila, relax, ya limpiecito todo, bien organizado. Y en fin, me voy a poner, ¿sabes lo que me voy a poner? Me voy a poner ahora a ver videos de muchas amigas mías, ponerme al día, porque hay muchos videos que no he visto. Y eso es lo que voy a estar haciendo. Estaba mirando ahora en, ¿cómo se llama? En Amazon, a ver si encuentro algunas cositas como para mi cuarto que quiero poner. Porque he ido a algunas tiendas. ¿Saben que hace rato les dije que este cuartito quiero arreglarlo? Como organizarlo mejor, aunque es pequeñito. Pero no he encontrado algunas cositas que quiero realmente. Y hasta que no haga el cambio no les quiero mostrar. Sí les voy a mostrar cómo está hecho todo así como no tan organizado. Porque no tengo mucho espacio. Pero voy a hacer que se vea un poco más organizado a la hora que yo lo arregle, como lo vaya a arreglar. No es mucho lo que le voy a hacer, pero va a ser mucho la diferencia. Ustedes van a ver que sí. Ese cambio se lo voy a compartir en el otro canal cuando lo haga. Si yo le muestro ahora mismo, es un desastre. Es un desastre este cuartito. O sea, un desastre no, sino como que no como un desastre, sino que quiero, no hay nada como que de lujo aquí. Esa es la palabra, no hay nada de lujo. Y quiero ponerlo como que un chima coquetito para la hora que yo entre aquí, que como les digo, básicamente a dormir, quiero sentirme como que mucho mejor. Entonces es muy pequeño porque tengo la camita de los bebos aquí, la casita pequeña, tengo el bureau que está aquí al lado de la cama y el cuarto es pequeño, como le digo. No es tanta cosa lo que tengo aquí, pero como el cuarto es pequeño, se llena rápido. Eso es lo que pasa. Alguna chica me dice, pero ¿por qué no te mudas? Múdate, que para que tenga tu cuarto más grande. Ustedes saben que, chica, las personas que vivimos así como que en los Estados Unidos, otros países, saben y me entienden que a veces nosotros queremos muchos espacios y no es tan fácil, porque aquí, por ejemplo, en allá hay muchas casas que tienen hasta 3, 2 y 4, pero es muy raro que los cuartos sean grandes, son pequeños. Como ustedes vieron que los cuartos que yo hice, el otro cuarto lo hice más grande cogiendo espacio de la sala, y ese lo hice más grande para yo poder grabar y tener todas mis cosas ahí. Pero el de los cuartitos así como para dormir no son tan grandes. Por ejemplo, ya fuera como de New York, como pueblecitos así pequeños, sí, la casa, y no todas, son más espaciosas. Pero ya ustedes saben lo que yo le he dicho, yo estoy acostumbrada aquí a New York. Aparte, aquí no es tan fácil mudarse, chicas. Mudarse aquí es mucho dinero. Uno tiene que pagar 3 meses para uno mudarse. Son 2 meses más uno que se queda, el real estate también, que ese nunca te lo devuelven. Es un mes adelantado y un mes de renta. Entonces, imagínense, son 3 meses. O sea, hagan de cuenta, si tú pagas 2,000, 3,000 o $4,000 de renta, son 3 meses que tienes que buscar, que es todo un mortgage para tú comprarte una casa.
Y aparte también mudarse es estresante, está cambiándose a cada rato, está cambiando todo, está cambiando, organizando, empacando, desempacando. Eso es muy estresante. Así que muchas me dicen, pero múdate, múdate, cámbiate para que tenga un cuarto más grande. Aunque quizá yo pueda tener un cuarto más grande, pero quizá tal vez de las niñas le toque más pequeño. Porque, por ejemplo, el cuarto de las niñas es más grande. El mío yo lo quise coger más pequeño porque ya yo tengo el otro grande y ahí tengo todo. Entonces, para que ella estuviera más cómoda. Pero no es tan fácil, chica, no es tan fácil así. Y así les digo. Por ejemplo, cuando yo tenía mi casa hace años, que yo tenía una casa que yo le conté hace mucho tiempo. Esa casa, los cuartos eran grandes, pero también yo desbaraté paredes, hice los cuartos más grandes porque yo tenía comedor y sala, después hice solamente, no tenía tres cuartos y después solamente hice dos cuartos, le hice un cuarto grande a las niñas. Lo puse todo muy grande, se lo juro, o sea, porque sí había espacio para poder hacerlo eso, pero esa era mi casa, por eso yo desbaraté paredes, era mi casa, yo podía hacerlo, pero aquí una, no hay espacio, no hay cómo yo agrandar este cuarto. Y aparte no es mi casa. Ahora el otro cuarto que yo hice, yo pedí permiso. Y bueno, aparte no tanto permiso, sino que cuando yo renté, yo estaba buscando tres cuartos. Tenía dos y me dijeron que después yo podía, ellos mismos me dijeron que yo podía hacer uno en la sala. Y por eso yo lo hice. Pero así va la cosa, chicas. Mudarse no es tan fácil. Así que muchas me dicen, a esto, a lo otro. Pero, ay, mi madre, yo quisiera hacer todo lo que pudiera ser, pero no, no, no es fácil, chicas, no es fácil, no se crean, para nada. En fin, chicas, pues así va la cosa en el día de hoy. Ya ustedes saben, me voy a poner a ver los videos de mis amigas ahora. Miren, no quería mostrarles realmente una de las partes que está fea aquí de mi cuarto, es esto. Siempre estoy quitándome ropa y poniendo aquí. Por eso a mí a veces no me gusta tener como cosas así en el cuarto. Porque luego uno se antoja de estar tirando cosas por aquí y por allí. Pero esa fue la bata que tenía puesta hace rato. Yo como tengo unas cuantas batas, me quito una, me pongo la otra. Y esto fue una ropita que tenía puesta ayer de un video. Eso tengo que quitarlo de ahí. Eso lo quito al rato. Pero miren, quiero mostrarles por aquí. Miren cómo están ahí arropaditos. Yo prendí la computadora que voy a editar otro video que no me había acordado que tenía yo para editar. Así que me voy a poner a editar ese video, chicas. Y eso es lo que voy a hacer ahora para ya terminar. Pues como le estaba diciendo, yo no me estaba acordando para nada que yo tenía un video. Y me acordé, déjeme decirle, porque estaba viendo unos videos de unas amigas mías y como que algo que estaba mirando me hizo acordar que tenía ese video pendiente para editárselo. Y yo, oh my god, o sea, y no me gusta cuando se me juntan como que muchos videos porque, por ejemplo, bueno, realmente los vlogs yo no dejo que se me junten mucho porque casi siempre estoy al día. Quizá a veces cuando también me enfermo, estoy muy cansada, se me junta uno o dos vlogs y no tengo tiempo de editárselo solamente así. Pero sí, lo que sí se me juntan son los del canal de belleza porque con eso suelo yo grabar muchos videos en un día y entonces yo se lo voy editando y se lo voy subiendo. Entonces ahí sí. Si me ven un poquito los labios así como que un poquito anaranjado por aquí. Estaba de traviesa hace rato y me comí unos chiritos. Como yo le digo, chirito. Que son chitos. Los chitos picantes. De eso me estaba comiendo un poquito. No, no comí mucho. Solamente vi un poquito. Se lo juro, se lo prometo. Porque acuérdense que el otro día yo les dije que noté que eso me estaba dando mal de orine por el picante. Lo que pasa es que yo soy muy, muy abusiva y yo entonces empiezo a comer como que, como no lo como tan a menudo, aunque yo a veces le digo, ay, me estoy comiendo un poquito, pero, o sea, hagan de cuenta tal vez una vez a la semana. De hecho, ahora tenía casi para 2 semanas después que me puse así mal, que me di cuenta que me da mal de orine, no la había volvido a probar y comí bien poquito. Y ya siento como que hasta, como que no lo comí con muchas ganas como antes, porque como lo cogí como miedo, hasta como que asco, ya como que, no, ya no se me antoja como antes. Pero como les digo, sí, nada más fue un poquito, nada más. Ustedes saben que de por sí yo tomo mucha agua. Y ahora que estoy tomando la pastilla, que ahora que le digo pastilla, chicas.
Uy, pero ahora recuerdo que yo no me las tomé hoy. Yo no tomé pastillas. Yo no tomé ninguna de vitamina ni nada. Ya no me tomé la pastilla tampoco para sacar líquido. Bueno, igual como son 2 en la mañana y 2 en la tarde. Pero como yo empecé a tomarla nuevamente solamente, me estoy tomando una y una. Una en la mañana y una en la tarde. Después, como cuando tenga como 2 semanas más o menos para ver mi cuerpo, mi reacción. Después empecé a tomar 2 y 2. Eso es lo que voy a estar haciendo para ver más o menos. Porque también, si se acuerdan, una vez que me puse bien enfermita, que hablé con ustedes, la primera vez que hablé con ustedes, le dije que me enfermé de los riñones. Yo le estaba achacando a la pastilla porque yo estaba haciendo demasiado pipí y fue ahí. Pero honestamente me di cuenta porque cuando yo comí los chilitos picantes, ya yo había dejado la pastilla porque yo le dije a ustedes que yo la iba a dejar. En fin. Pues yo las voy a dejar, chicas, ahora porque me voy a poner aquí a editar. Y como les dije, estoy solita aquí. Nada, no hay nadie aquí. Hasta que más tarde venga, vaya llegando todo el mundo. Y realmente no voy a salir. Es fin de semana, pero no voy a salir para nada. Ustedes saben que yo salgo poco y cuando salgo, salgo con la familia. Así que todo el mundo tenía cosas que hacer. Nadie anda como que paseando, solamente Loy. Bueno, mi hermana se fue un ratito donde su amiga y nada más. Pero bueno, las veo.